Bienvenidos de vuelta a este su canal de biología aplicada. Todas las medidas microscópicas van desde milímetros hasta 10 millonésimas de milímetro y son milímetro, micra, milimicra o nanómetro y angstrom. Los objetos microscópicos más grandes son los que miden un milímetro como el óvulo humano o menos de un milímetro como el diámetro de un pelo que apenas llega a 0.1 décima de milímetro. El milímetro es la milésima parte del metro. Por debajo del milímetro están las milimicras, es decir, que si dividimos el milímetro en 1000 partes iguales, cada parte sería una milésima de milímetro o micra. Por ejemplo, las células vegetales miden alrededor de 100 micras, las animales alrededor de 10 micras y las bacterias alrededor de una. Por debajo de la micra está la milimicra, es decir, que si dividimos una micra en 1000 partes iguales, cada parte es una milimicra o nanómetro. Hasta aquí las mediciones se hacen con microscopio óptico. La milimicra o nanómetro es por lo tanto la milésima parte de la micra y la millonésima parte del milímetro. Los virus, que son macromoléculas, miden alrededor de 10 milimicras y las moléculas pequeñas alrededor de una milimicra o nanómetro. Finalmente, por debajo de la milimicra o nanómetro están los objetos que miden décimas de micra, como por ejemplo los átomos. Es decir, que si dividimos la milimicra o nanómetro en 10 partes, cada parte es la décima parte de la milimicra o nanómetro y se denomina angstrom. El angstrom es por lo tanto la décima parte de la milimicra o nanómetro, la diezmilésima parte de la micra y la diezmillonésima del milímetro. Las mediciones en milimicras y angstrom se hacen con microscopio electrónico y con el nanoscopio. También hay piezas y aparatos de aplicación biológica que se fabrican cada vez más y son de tamaño inferior al angstrom, cuyo diseño, construcción y aplicación pertenecen al ámbito de la nanotecnología. Las medidas microscópicas son importantes porque la microbiología descriptiva se vale de la micromorfología comparativa. También por el avance de las técnicas microscópicas, como por ejemplo para las intervenciones microquirúrgicas, sondas y microimplantes. La nanotecnología y las industrias nanotecnológicas se valen del microscopio de fuerza atómica para fabricar piezas y aparatos microscópicos para ser insertados en organismos macroscópicos con diversas funciones. En resumen, existen 4 medidas microscópicas, 3 microscopios con los cuales tomarlas, un microscopio con el cual fabricar piezas microscópicas y una nueva ciencia, la nanotecnología. ¿No le gustaría a usted dedicarse a la nanotecnología y descubrir nuevas piezas, nuevos inventos, nuevas aplicaciones para la biología o para cualquier otra ciencia?